especialmente donde tuvimos una mayor incidencia por inundaciones fue en el municipio de Los Amates, en Izabal. Tuvimos en el Bañadero Colorado, en Jubiquito, en Montaña de Pachú, maíz, familias afectadas 132, hectáreas afectadas 95, pérdida estimada de 285 mil quetzales. Eso es lo que tenemos. Tenemos también daños por granizo que se produjeron en San José Joaquín, en San Juan Comalapa, Chimaltenango, donde se salieron damnificadas 243 familias, 93 hectáreas, y fueron en Cicataj, en el sector 2, en Cojolijuyú también, y se afectó la mora, el maíz, tomate y cultivo de haba. En efectos de la canícula hemos tenido mayormente, donde ha sido más sensible, es en Zacapa, El Progreso y parte de Chiquimula.